Gripe Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy lunes, 22 de agosto de 2022. Papa Francisco: sigo con preocupación y dolor la situación de Nicaragua. El Papa Francisco expresó su preocupación y dolor por la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua y pidió un diálogo abierto y sincero para que se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Las declaraciones las realizó el domingo en la Plaza de San Pedro, luego del Angelus. Sigo de cerca la preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua, que afecta a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica, dijo el pontífice. Precio de la gasolina en Nicaragua el domingo 21 de agosto de 2022. El precio de la gasolina y el diésel en Nicaragua mantendrán sus precios del domingo 21 de agosto al sábado 27 de agosto de 2022. La constante se da por 19 semanas consecutivas, según fuentes oficiales. El gobierno, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, indicaron en una declaración conjunta que el Estado asumirá el 100% de los incrementos correspondientes a la semana del 21 de agosto al 27 de agosto, en el caso de la gasolina super, la gasolina regular y el diésel y el gas licuado de petróleo. Para la siguiente semana se mantendrán los precios de los combustibles gasolinas y diésel sin variación, requiriéndose para el diésel un incremento de 9.93 córdobas el galón de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo. Sin embargo, el gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento, señala el comunicado. Disponen de plataforma digital para la formación a empresarios de Nicaragua y Centroamérica que desean exportar cafés especiales. Socios y cooperantes amplían exitosa plataforma de formación para la exportación de café en Nicaragua y Centroamérica para la preparación de nuevos empresarios y emprendedores interesados en la ampliación de mercados competitivos interesados en la compra del grano de oro. El proyecto se llama Módulos Digital de Formación en Exportación de Cafés Especial, que ha funcionado en diversas plataformas en línea para la capacitación de empresarios locales que buscan mejorar sus conocimientos en la exportación de café. Los módulos forman parte del proyecto Conectado Centroamérica, CBI, junto con la Unión Europea, Secretaría de Integración Económica Centroamericana y socios de Nicaragua y de la región. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com. Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.